La siguiente es una moción del Grupo Municipal Socialista sobre los problemas que afectan a los barrios de Vadillo, San Juan y Plaza Circular. En relación con este tema, ha solicitado comparecer en nombre de la Asociación de Bailarín Vicente Escudero, doña Teresa del Cura López, a la que ruego inviten a que pase al salón. Buenos días, bienvenida. Le recuerdo que tiene usted un tiempo máximo, le recuerdo que mire la pantalla, de 3 minutos, porque desde luego trae un discurso muy largo que no le va a dar tiempo a leer en 3 minutos. 3 minutos. El tiempo le fija el presidente, hace mucho tiempo estamos dando 3 minutos, pero le ofrezco el incorporar al acta la totalidad de su discurso después. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. He procurado refundir un poco el texto, le ruego sea un poco benigno. Buenos días, señor alcalde, concejales y concejalas y público asistente. Participo en este pleno municipal en representación de la Asociación Vecinal Bailarín Vicente Escudero para compartir con ustedes nuestro 25 aniversario, 25 años de trayectoria de asociacionismo vecinal. Nuestra asociación nació en 1988, retomando un antiguo proyecto asociativo que hubo en 74 y que no llegó a consolidarse por problemas de legalización en la negra época de la dictadura, pero con el mismo objetivo, desmantelar la fábrica de cerámica Silió, fuente de contaminación por humos que ensuciaban todo el barrio. Conseguir el cierre de la cerámica no fue fácil. Noches de acampadas y de actos de presión ante la fábrica, manifestaciones por el barrio con gran participación vecinal, reuniones con el ayuntamiento y propietarios, etcétera, y al final lo conseguimos. Aunque lamentablemente no logramos que el edificio emblemático de la cerámica, catalogado como de interés histórico-cultural por ser representativo arquitectónico de la industrialización decimonónica de Valladolid, fuera destinado a uso dotacional. Otro de los logros importantes de nuestra asociación fue conseguir que se construyera el centro cívico. Fueron años reivindicando su construcción mediante asambleas vecinales, manifestaciones y pancartas y pintadas en las tapias con el eslogan «Centro cívico aquí ya». Finalmente, es una realidad y hoy nos felicitamos por este éxito de nuestra asociación, ya que se puede disfrutar de estas instalaciones que demuestran a lo largo de todo el año que era absolutamente necesario y, como anunciamos el día de su inauguración, se ha quedado pequeño por tanta demanda de actividades al ser uno de los centros cívicos más utilizados de la ciudad. En general, se puede decir que durante estos 25 años nuestra asociación ha sido vigilante por la calidad de nuestro barrio, ocupándonos de las cosas cotidianas que mejoran nuestro entorno: instalación de semáforos en calles Verbena, Bautismo, Circular y San Juan, pasos de cebra en diferentes calles, instalación y conservación de juegos infantiles en plazas, reforzamiento de alumbrado, arreglos y urbanizaciones de diferentes calles y plazas. Destacamos en este aspecto las mejoras urbanísticas, la actuación sobre el área 123, en cuyo solar largos años denunciado por nuestra asociación en medios de comunicación y escritos al ayuntamiento, se refugiaban indigentes y toxicómanos, donde incluso hubo 2 muertos con sobredosis y que era un espacio insalubre y peligroso. También queremos destacar la recuperación para el barrio de los terrenos que ocupaba la antigua fábrica de cerámica, que hoy componen la calle Doctor Montero y la Plaza de la Danza. Esta última supuso largos años de lucha para que se diera una solución al socavón que dejaron al interrumpirse las obras del primer proyecto de aparcamiento para residentes. Finalmente lo conseguimos que se urbanizara la plaza, lo que supuso un nuevo espacio libre para uso y disfrute de los vecinos. Aún nos faltan cosas por conseguir, que son del conocimiento de las concejalías correspondientes: finalizar la urbanización del tramo central de la calle Santa Lucía, dignificar la urbanización de la calle La Vía, peatonalizar el paseo de San Isidro en su tramo desde la Plaza Circular a la calle La Vía por la dificultad que supone transitar por la acera que comunica con el paso subterráneo de las Delicias. La histórica reivindicación pendiente sigue siendo la desaparición del viejo cuartel de la Guardia Civil de Vadillos y su utilización del solar para uso público y dotacional.
Lógicamente, también hacemos otro tipo de actividades lúdicas, charlas culturales, excursiones, fiestas del barrio, exposiciones, talleres. La revista El Bailarín, lamentablemente este año no la han subvencionado, así como tampoco el servicio de asesoría jurídica, lo que espero que para el próximo año lo reconsideren. Tras este repaso de nuestros 25 años de existencia, seguimos considerando que la participación ciudadana es imprescindible para la consolidación de una sociedad más democrática y concienciada ante los problemas y los nuevos retos sociales que se están produciendo. Privatizaciones de servicios públicos, desahucios, paro, pobreza e inseguridad que en esta época de crisis estamos sufriendo. Por eso están surgiendo iniciativas cívicas de solidaridad. El programa Entre Vecinos, impulsado por la Federación Vecinal Antonio Machado, es un ejemplo. Seguramente tendremos que compaginar las clásicas actividades reivindicativas con las nuevas formas que los nuevos tiempos nos van planteando, porque seguimos creyendo en la utopía de que otro mundo mejor y más justo y solidario es posible y lo tenemos que conseguir entre todos. Creemos en la fuerza y la continuidad del movimiento vecinal y esperamos cumplir muchos años más. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su intervención. Le invito a seguir el debate desde la tribuna. Gracias, señor Puente. Por el Grupo de Izquierda Unida, señor Sarabia. Bien, gracias. Realmente, perdón, hay algunos temas para los que la entidad de análisis y discusión más adecuada es el barrio. Hay otros que reclaman ámbitos algo diferentes. De hecho, nos encontramos en esta moción con una serie de propuestas que evidentemente se derivan del día a día y de las reclamaciones de los vecinos y vecinas de estos tres barrios que constituyen la unidad que hoy han traído aquí el Grupo Socialista. Ahí están, por ejemplo, las demandas que se refieren a reparaciones de urbanización, garantías de seguridad o salubridad. Como comentaba también antes la representante de la Asociación de Vecinos, Bailarín Vicente Escudero, decía semáforos, alumbrado, juegos infantiles, pasos de cebra, es decir, estas cuestiones menudas de urbanización que constituyen la expresión de la labor del día a día, como ha dicho también antes Teresa del Cura, que para las que los vecinos están vigilantes por la mejora de su barrio. Eso es un conjunto de operaciones, de actuaciones que son propias y que es evidente que la propia Asociación de Vecinos es la que más cerca está y la que conoce mejor los problemas que puede haber. También es propio de esta forma de actuar las solicitudes que se hacen para exigir el cumplimiento de algunas de las propuestas del Plan General, por ejemplo, la del Área 123. Es decir, es una propuesta que está desde hace mucho tiempo y que corresponde, está ya estudiado, ya se sabe lo que hay que hacer y corresponde al Ayuntamiento impulsarlo. Por tanto, para empezar, nos sumamos a las peticiones recogidas en la moción sobre escombros, bolardos, caucho en la zona de juegos, aunque ahí tenemos alguna diferencia, pero bien, es una cuestión menor que no interesa ahora plantearlo. Y lo mismo con las propuestas de peatonalización e incluso lo relativo a la calle de la Vía, lo que ha comentado el señor Puente, sobre el soterramiento, que al parecer no se puede mantener, vamos, al parecer es obvio que no se puede mantener en esta situación de espera indefinida y que, por lo tanto, a pesar de que se diga que estamos a punto de encontrar la solución, pero van pasando los años y es una situación de deterioro que no se puede mantener. Por lo tanto, desde ya, desde este momento, planteamos sin dilación que se haga un plan o un programa que lo podríamos llamar mientras tanto. Es decir, actuaciones compatibles y coherentes con el proyecto de soterramiento, pero que no dejen en ese estado de dejadez que se ve a lo largo de toda la vía donde se supone que se va a actuar el proyecto de soterramiento. Un plan o proyecto mientras tanto. Hay otros asuntos que piden un análisis previo algo diferente. Y así sucede, por ejemplo, con la propuesta, desde mi punto de vista, de centro de día o de instalaciones deportivas en el cuartel de la Guardia Civil. El señor Puente ha dicho incluso, concretamente dice, se nos ocurren algunos usos. Efectivamente, lo que hay que hacer, hay que plantear unos estudios y unas soluciones que el equipo de gobierno debería plantear sobre el estado de la demanda, sobre el estudio económico que corresponde y a partir de ahí plantear las condiciones. Pero es cierto también que lo lógico es que los vecinos establezcan sus demandas, sus peticiones en casos tan concretos y en edificios tan concretos que fíjense que es parte de la historia del barrio, que ha sido ir haciendo propuestas sobre edificios y actuaciones muy concretas. Y es también, no lo olvidemos, obligación de la Administración no mantener edificios como este en una situación de práctica desocupación total desde hace tanto tiempo.
Por favor, den una fecha para actuar y para que se modifiquen las condiciones. Y lo mismo podríamos decir de otros edificios que también ha citado Teresa del Cura, como el viejo edificio de la Cerámica Silió. Es un edificio que está en más de la mitad de su volumen vacío y que conviene que se destine, como proponían, a usos culturales, promoviendo con ello también un mejor uso de la plaza adyacente. Una plaza sobre la que, a la que me referiré más adelante en la próxima intervención. Gracias, señor Sarabia. Señor Sánchez Fernández. Sí, buenos días a todos. En primer lugar, quiero felicitar a la Asociación de Vecinos por sus 25 años de constitución de la asociación y luchar y trabajar por el barrio. En la parte expositiva de la moción se reconoce lo mucho que han mejorado estos tres barrios, bueno, lo que es San Juan, Vadillos y La Circular, y por el trabajo, como dice usted en la parte expositiva, de la asociación. Pero también quiero decirle que también los distintos gobiernos del equipo del Partido Popular, presididos por nuestro alcalde, han sido muy receptivos a las demandas de los vecinos. También ha habido actuaciones importantes que no han sido tan bien apoyadas por los grupos políticos y también por la asociación. Bueno, hubo actuaciones que no voy a mencionar, por la Plaza Ordenación, la Plaza San Juan, Vadillos, como ha dicho ya la presidenta de la asociación, pero y el socavón famoso que ha comentado, pues es un parking que se había iniciado, se les dio una concesión a una cooperativa, se abandonaron y cuando hemos llegado nosotros nos hemos encontrado ese socavón y un problema. Y lo resolvimos dando solución a los vecinos, recuperando un parking que iba a ser un parking para residentes, donde 240 vecinos han podido tener su plaza, su parking y su plaza de aparcamiento, y a su vez recuperar lo que es la Plaza de la Danza, un espacio para disfrute de los vecinos. Ha habido otra actuación que no me gustaría olvidar, que es la ordenación y lo que es la plaza de Circular y el parking de la Circular. Ahí jamás hemos tenido apoyos ni de la oposición, de Izquierda Unida, de PSOE, y hasta de las asociaciones de vecinos, porque lo único que nos pedían que lo dejásemos, que no hiciéramos, que esperáramos que llegara el soterramiento. Aquí hubo mociones y nosotros creíamos, y lo he dicho yo, en eso, tuve intervenciones diciendo que lo que no podemos estar de brazos cruzados esperando a que llegue el soterramiento. Cuando hay una necesidad importante en esa zona con una demanda de aparcamientos, había que iniciarlo. En contra de la opinión de todos los grupos, hemos iniciado la construcción de ese parking, donde 400 y pico vecinos están disfrutando de una plaza de aparcamiento. Entre lo de la Plaza de la Danza y esto, pues, no, y la Plaza Circular, no, nos vamos a 700 plazas que hemos dado solución a ese entorno de la ciudad, que sí que ha sido importante. Y después hay que ver lo que era la Circular hace años, antes de iniciar el parking, lo que es hoy día. Se ha ordenado todo. También hubo tanta demagogia que nos íbamos a cargar los árboles, y hoy hay una plaza emblemática que ya no hay dónde poner más bancos porque está muy utilizada por los vecinos. Y ahí no hemos tenido el apoyo, y eso también es bueno recordarlo. Y de ahí, como equipo de gobierno, sí que nos encontramos no apoyados cuando es un tema bueno para los vecinos, y ahí tenemos que tener todo el apoyo. Hablando ya de los puntos que pone su en la moción, le quiero decir, señor Puente, que la Guardia Civil no depende del Ministerio de Defensa, depende del Ministerio del Interior. Poco podíamos pedirle al Ministerio de Defensa que nos cediese, le quiero decir eso, ¿no? Bueno, vamos a ver, como bien usted ha dicho, esto no es propiedad del Ayuntamiento, que es de la Junta de Castilla y León, tiene un acuerdo con el Ministerio del Interior. Y yo pienso que esto es una demanda a los vecinos que ha llegado varias veces al equipo de gobierno, y lo que hemos dicho, esto habrá que debatirlo en el Parlamento Nacional o en las Cortes de Castilla y León, porque son los que tienen la competencia para resolver una cosa u otra. Tienen además. Que no es mucho, vale, pero están actuando, están trabajando, y nosotros ahí poco podemos hacer. En el segundo punto habla usted de la peatonalización en el paseo San Isidro, la calle Circular con la calle Vía. Vamos a ver, nosotros cuando hicimos en sí
el parking de la circular y todo el entorno que hubo, los cambios de colectores, estuvimos estudiando y viendo si se podía hacer un complementario para hacer precisamente esas dos, pero no había suficiente partida presupuestaria y no lo pudimos hacer. Quiero decir que tiene sentido la petición que se hace, pero en estos momentos es una obra que supone bastante, porque hay que meter colectores, hay que levantar, no es solo ponerlo peatonal, sino que hay que, por debajo hay que trabajar y en los dos sentidos. También es verdad que son dos vías que es de circulación para los vados. A los vados que hay muy poco tráfico, simplemente es tráfico de residentes, los que viven allí, en el tema de los vados. Pero nosotros lo tendremos en cuenta en el momento que podamos, económicamente, y tengamos presupuesto, pues es una... Siempre lo hemos pensado que había que... En algún momento habrá que tomar esa decisión. Y no hay que esperar al soterramiento para nada. Esto se puede hacer sin tema del soterramiento, esperar el soterramiento. Después me habla también sobre las calles Centro y Porvenir. Le quiero decir que ahí hay una unidad de ejecución, que es la 134, que es de una iniciativa privada, que ahí lo que tienen que hacerlo hasta que se desarrolle. La iniciativa privada tiene que hacer eso y no lo tiene que entregar al ayuntamiento. Lo que no podemos es iniciarlo nosotros. Eso no podemos hacerlo nosotros. Eso tiene la iniciativa privada y después, cuando lo haya hecho, no lo tiene que ceder al ayuntamiento. En el cuarto punto habla usted de la plaza reclamación inmediata a la limpieza. Bueno, está hablando de la calle Vía con Santa Lucía, que es el punto 4. Bueno, ahí lo que está es en perfectas condiciones el uso. Lo único que, como bien, la reclamación se refiere prácticamente al pavimento del asfalto, que no es loseta, pero en estos momentos no está mal el pavimento. Es el informe que me dan precisamente los técnicos que la han ido a visitar. En el quinto punto estamos totalmente de acuerdo. Ahí hay que requerir a la propiedad privada que lo limpie, y si no lo hace, pues lo tendrá que hacer el ayuntamiento pasándole el cargo. Eso estamos totalmente de acuerdo. En el sexto punto habla usted de los bolardos que se colocaron. Bueno, le quiero decir que los bolardos se colocaron para proteger toda la plaza y la calle que hay allí, que no hay aparcamiento, pues se estaban cargando todas las calles, se estaba cargando todo y no hubo más remedio que poner los bolardos. Es petición que se ha hecho a la policía lo ha pedido a urbanismo y a movilidad, y hubo que ponerlos precisamente para proteger todo aquel entorno. Habla usted también de la reserva para discapacitados. Pues mire, en la calle, está situada en la calle Bailarín Vicente Escudero con la esquina Pérez Galdós, le quiero decir que está ubicada en buen sitio, precisamente porque allí lo que no se puede olvidar es que hay una ortopedia y está ubicada esa parada, más con tiempo limitada, ese aparcamiento para discapacitados que tiene un tiempo limitado, y viendo una ortodoncia, allí, esto, una ortodoncia, perdón, una ortopedia, pues lo suyo es tener una parada, una plaza por lo menos para discapacitados, que es como se suelen conceder, y eso no se ha puesto a criterio, sin más. Siempre hay peticiones que lo piden vecinos o colectivos, y por eso se hace. Y en el séptimo punto es lo de los juegos infantiles. Bueno, le quiero decir que eso de que la arena es... Hombre, precisamente cuando se hizo los juegos infantiles se decidió poner arena, porque eso de que no es higiénico, es tan higiénico o más que lo del corcho, lo de caucho. Quiere decir que, y la arena también amortigua, estando como está, amortigua igual que, o quizá mejor que el otro, que el caucho. Quiere decir que los técnicos de jardines, que son los responsables de eso, dicen que está en buenas condiciones y que es positivo tenerlo en arena. Poco más le puedo decir. Muchas gracias, señor Sánchez. Señor Puente, señor Saravia. Bien, ha dicho el señor Puente que no miremos por el retrovisor. No sé qué pasa hoy con las conexiones. Ahí está. Ha dicho el señor Puente que no miremos por el retrovisor. No está mal, hay que conducir mirando por el retrovisor también. Y es que nos puede venir bien, yo creo que nos viene bien, porque si vemos de alguna manera en conjunto la historia de esta zona, pues es interesante, desde la caracterización del Esgueva, lo de los Vadillos, el mismo nombre de los Vadillos, muy bonito, el río que pasaba el Esgueva por la Plaza Circular que empezó, si no me equivoco, en el año 80, se hizo el círculo,
y solo se cerró el círculo en el año 60 del año siguiente. Esos son ritmos. Entonces se ha ido construyendo, es un barrio muy denso y es un barrio que se ha ido caracterizando en torno a plazas, la Plaza Circular, la Plaza de Vadillos, la Plaza de San Juan, la Plaza de la Danza, ahora, que han actuado como nodos, en torno a ejes comerciales, que son, por ejemplo, el Pérez Galdós, pero que luego hay el resto del callejero tiene un uso mucho más local. Un barrio en el que se han ido constituyendo, desde los años 80 hasta ahora, se han ido desarrollando muchas de las propuestas menudas del planeamiento general. Por ejemplo, la Placita de la Vía, otra entre Juan Bravo y Bailarín Vicente Escudero, la Plaza de la Calle Porvenir, los ensanchamientos como en 20 metros, etcétera. O sea, que son espacios que se han ido consiguiendo y que dan mayor calidad y calidez a esta zona. Un barrio muy transformado en las últimas décadas, sobre todo, ya digo, por la acción vecinal, como ha reconocido antes Manuel Sánchez también. La urbanización ha mejorado, los usos son peculiares, es un barrio muy residencial, hay concentración de usos en los bajos comerciales, con muchos garajes y encerraderos, así como locales dedicados a venta de maquinaria, piezas, tiene una utilización de usos peculiar, yo creo. Y todo este conjunto, en el cual ya digo que ha cambiado mucho a lo largo de estos años, especialmente en los últimos 30 años, ha cambiado muchísimo el barrio, yo creo que es interesante verlo para sacar algunas conclusiones. En primer lugar, que hay temas que de esa misma historia siguen estando pendientes. Por ejemplo, el caso de los locales vacíos. Hay muchísimos locales vacíos en esta zona. Las necesidades de rehabilitación de algunas áreas. En este barrio, en esta zona, había una zona verde que estaba prevista en el Plan COR desde el año 39, que estaba entre Vadillos y el río Esgueva. Pues bien, en el año 63 se construyó allí un polígono, la Constructora Imperial, que es donde son los nombres de calles de poetas, Azorín, Becker, con unas calles estrechísimas, en algún caso casi hasta se dan la mano con los vecinos de enfrente. Y eso es algo que condiciona la calidad urbana de esa zona y que yo creo que es uno de los ámbitos que primero deberían ir a esa rehabilitación general urbanística o revitalización de áreas que se va a plantear. Y en tercer lugar también hay problemas de otro tipo, por ejemplo, de convivencia o sociales. El uso actual de la Plaza de la Danza está siendo un reflejo de lo que pasa en el resto del barrio, una expresión de la escasa atención social de algunos colectivos, gente que no tiene dónde estar y precisa medidas de acompañamiento y no las hay suficientes, por lo menos en esta zona. Al fin y al cabo, el urbanismo es instrumental y lo que importa es la gente y la vida de la gente, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Por tanto, y concluyo, entiendo, y por eso ha sido esta visión del desarrollo de toda la zona, entiendo que se han hecho muchas cosas en esta zona, ha cambiado mucho, se ha construido y ha mejorado. Pero en estos momentos creemos que es un momento crítico, que hay que hacer un esfuerzo más para que no se vaya hacia atrás, para que no se deteriore y para que no pierda lo que se ha ido ganando y lo que se ha ido consiguiendo. Un esfuerzo más por medio de la acción pública y por medio también, y vuelvo otra vez a citar a la Asociación de Vecinos, por medio de la participación. La actitud de la mujer que nos ha acompañado, de Teresa del Cura, es ejemplar, y la propuesta que ha hecho incluso al final, estimulando la participación y citando algunos de los planteamientos de la Asociación de Vecinos, como es Entre Vecinos el programa, yo creo que es muy apropiado para hablar precisamente de este barrio. Nada más. Gracias, señor Sarabia. Señor Sánchez. Sí, bueno, señor Puente, le quiero decir que las intervenciones en el tema de barrios las hacemos los tenientes de alcalde, tenemos la ciudadanía, quiere decir, quiero aclararle el tema, ¿me entiende? Vamos a ver, yo hay varios puntos de la moción que usted presenta que más o menos podemos estar de acuerdo, pero claro, ponen fechas, ponen todo esto, no puede ser así. Esto pues puede ser una negativa formal, pero en el fondo vamos a seguir estudiando todas sus propuestas y las que vemos, por ahí alguna, como bien sabe, usted ha visto que lo hemos tenido presupuesto en su momento, que lo tenemos en mente en cualquier momento, en el momento que podamos ejecutarlo. Y otras, pues seguiremos estudiándolo, pero comprometerme es, pero tomamos buena nota de toda su moción. Nada más. Gracias, señor Puente. Cerrado el debate, se somete a votación la moción. ¿Votos a favor? Ahí el punto 5 que estamos. Votos en contra. Decae la moción con las salvedades que el señor Sánchez ha hecho en cuanto a la denegación formal o el rechazo formal de la moción, pero el criterio de afectar buena parte de las cuestiones que se plantean.